Blanca Mérida, muchas gracias por este sold out. Ahí está, tío Robert. Ah, qué tranquilo se ve este público hoy. No se ve impertinente este público, ¿eh? Los veo tranquilos, los veo respetuosos, que no gritan mamás. Se ven chidos, ¿eh? No, la neta, para la banda que está viendo el video, acaban de sacar un pinche borracho que como estaba jode, 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 jode. ¿Qué chingados gritaban? ¿Cuac? ¿Como yo estaba gritando ahorita? Hijo de su madre, copión. Ah, aparte de borracho copión, tío Robert. No mames. Oye, ¿y a poco no tienes un chingo de ganas de ver qué nos trajo la cuarta fila aquí en Mérida, tío Robert? Fíjate, fíjate, cojito, que últimamente como que ya se me antoja dejárselo al destino, güey. Así como de, ¿qué tal una doceava? Ah. ¿Qué tal una décima fila? No, es que es la primera fila que se acaba. Mira, hay como cinco cabrones ahí viendo a ver si hay chichonas ahí. Seguiditos, güey. No hay ni una morra estos. Sí, las primeras filas que se acaban son la tercera y la quinta. Sí, así como de... Oye, ¿aquí por uno por dónde baja? Ah, por ahí, cabrón. Eso, por chingada. Acá también. A ver, tío Robert, ¿vas a ir? Ahí voy. Ah, chica, pues si soy yo. A ver, güey, párate, ven. ¿Qué pedo? ¿Qué está pasando aquí, güey? ¿Alguna vez cogimos aquí y dejamos un hijo, güey? Pues no sé tú. ¿Cómo te llamas, cabrón? Juan Pablo. Juan Pablo, ¿de dónde eres? De un pueblito de por ahí. ¿Un pueblito de por ahí? ¿Para cómo se llama el pueblito? ¿No tiene nombre? ¿Tan culero está? Se llama Cusamá. Ah. ¿Por qué, ¿por qué la gente se emociona? ¿Porque está lejos? ¡Órale! Por los elotes, ¿no? ¿Qué hay chido en Cusamal? ¡Cenotes! ¡Ah, la chichona de la cuarta fila! ¡Ah, los cenotes de la cuarta fila! A ver, a ver, voy a empezar contigo. Hola, ¿cómo te llamas? Mónica. Mónica, dime una cosa. ¿Mereces estar en la cuarta fila? No. Qué lástima. A ver, de este lado, ¿cómo te llamas? Paulina. Paulina, dime una cosa, ¿mereces estar en la cuarta fila? No. ¿Tampoco? ¡Mmm! Qué pinche excepción, Mérida, ¿eh? A mí me han hablado mucho de los cenotes de Mérida, que no sé qué, que la chingada. A ver, voy a ir de este lado a la cuarta fila. Híjole, te salvaste, estás en la quinta fila. Y casi te toca que te pregunte tu nombre. ¿Cómo se llama usted? Fátima. Fátima, dime una cosa, ¿mereces estar en la cuarta fila? Sí. ¿Qué le volteas a preguntar? A ver, bueno, contéstame, ¿tú mereces? Sí, claro, para mí sí. Pues si no es pendejo, tío Robert, ya invirtió en boletos. Dice, no, de pendejo no me voy al menos con un jalón. ¿Quién compró los boletos? Yo. ¿Quién es el fan? Yo. ¿Y ella no se molesta porque veas al tío Robert Ego feliz? No. ¿Lo ve contigo? No. ¿Por qué no? Si así las pinches parejas se unen más. ¿Qué parejas nos ven juntos? Ahí está. A ver. Mira, si es cierto, voy a preguntar acá. A ver, ¿a poco ustedes sí nos ven juntos? Él me envició. ¿Él te envició y después tuvieron relaciones? Y después me enseñan el programa. A ver, ¿cuál es tu programa favorito? Pur de Patos. Ah, el Pur de Patos. Eso, chinga. Hay mucha gente que le gusta más el Patrocínanos.
Pero como patrocínanos más de gira, pues viene el puro de patos de chinga. Órale, y a ver, te voy a hacer un examen así rápido, ¿eh? ¿Le cambiarías tu lugar a esa morra de la cuarta fila? No, dime una cosa, a ver, ¿soy un? Pendejo, dice. Ah, sí lo ve. Ah, ese sí es fan, ese sí se lo sabe. A ver, es ¿soy un? Bobot. Ah, no, pinche referencia bien oscura, tío Robert. Ya bien vieja, ¿verdad? De la hora feliz, de la primera etapa, güey. No, mucho. Pregúntales aquí a los purdepatianos cosas de que, oigan, ¿en qué episodio se subió el güey que nomás tenía media manita? Y así sí te van a decir, güey. A ver, ¿qué fan se acaba de morir? El que tenía cáncer. ¿Diana? No. ¿Diana? No, murió. el de cáncer, dijo. Tenía el de cáncer. Ah, que tenía cáncer. Sí. Fan, ¿eh? No conductor. Sí. No me quiero morir. ¿Te imaginas así 2025? No más. ¿Se acuerdan cuando venía con el cojito? No, chinga tu madre, Roberto. Así. La boca se te haga chicharrón. Y el cuerpo. Yo hacia el escenario. ¿Sí o no, Richie? Ay, hijo de tu chingada madre. Oh, órale. Órale. Pude haber dicho Slobotsky, cabrón, ¿eh? Así que mira. No, a ver, vamos a ver aquí. Mira, aquí hay un güey con una playa de Naruto. ¿Cómo estás, carnal? ¿Cómo te llamas? Bien, bien. Roger. ¿Rojas? Roger. ¿Roger? Sí. No Rogers, Roger. Roger. Le dicen Roger, pero... Ok, Roger. ¿A qué te dedicas tú, güey? Enfermero. Ah, ¿eres enfermero, güey? Sí. No mames. O sea, has visto desnudo un chingo de gente, ¿sí o no? Sí, la verdad, sí. La verdad, sí. Señoras y señores y todo el pedo. Viejitos, viejita. Pinche enfermo. Enfermo el viejito. Sí. Pinche viejito enfermo. Es acabó con el enfermero. Los enfermeros ven muchas cosas, ven mucha gente doblada, ven mucha gente. ¿Sabes? Subtitulada también algunos. Sí, no, o sea. No, pero es una gran labor, güey. Gracias. ¿Cuál es el paciente que hayas perdido que más te dolió? Pues la primera vez que llegué a un hospital, a los 10 minutos se murió uno. Ni siquiera Órale. Había entrado a trabajar. Y, gran inicio de carrera, güey. No me había lavado las manos y ya era se había muerto primera el primero. Carrera, en mi primera Mira, práctica. Ari Dávila debutó hace una semana con el Pumas, metió 2 goles, güey. Tú llevabas 10 minutos, se murió un cabrón, güey. Sí. Ese fue el que más te dolió. Pues sí, porque ni siquiera me dio chance de hacer nada. ¿Te ha tocado cuidar niños que se mueren? No. ¿No? Ella es pediatra, es neonatóloga, es enfermera igual. ¿Eres pediatra tanatóloga? No, neonatóloga. Ah, neonatóloga. Sí. Ah, ¿y se te han muerto muchos niños al nacer? Oye, tío Robert. ¿Qué? Pues es que también me interesa saber la verdad. Ahora. No sé. A ver, pásale el micrófono. Pues no muchos, pero sí algunos. ¿Y por qué se mueren tú? Pues yo en el área que estoy, pues nacen prematuros o que tengan alguna contracondición. ¿Qué es una contracondición? No, alguna otra... Ah, otra condición, alguna otra. ¿Cómo qué? Sordos, que no escuchan bien. No, cojos, ¿qué? Cojos, a cámara, culo. O sea, pero ¿cómo qué pueden hacer que se mueran? Bueno, hay bebés que pueden nacer hasta con el corazón de fuera. ¿Con el corazón de fuera? Con la papada de fuera, dice. Con la papada. Hay unos bebés que traen un corazón. Papador. ¿Y eso a qué se debe tú? ¿Qué? ¿No les pasan el instructivo de armado? No. ¿Qué chicas? Pues es que puede ser pues factores de la mamá que pues tenga, no sé, no tomó alguna, no tuvo buena, control prenatal. Hola. Fumó piedra en el embarazo, dilo, como se dice. Las heroinómanas, pues sí. O luego obviamente. Cuando cogen entre primos, ¿verdad? Ahí está, sí, Monterrey. ¿Mm? Oye, pues qué triste. Obviamente el que nació con el corazón de fuera ya no vive, ¿sí? Nah. Bueno, podría ser, güey. La ciencia ha avanzado demasiado, güey, a lo mejor. O demasiados prematuros, pues ya no. ¿Cuánto es demasiado prematuro? 23 semanas de gestación. ¿Qué? No manches, eso es a la mitad, ¿no? Eso es casi... Son 6 meses, güey. Poquito, güey. ¿Son qué? Órale. 5 meses, 3 semanas. No, pues gracias, por entristecer el programa. Ponernos bien tristes. No mames. El show, nosotros, hay que divertirnos. No podrían decir, soy payaso o algo, güey. Sí. ¿Tenemos,
Nosotros queriendo cotorrear con la banda de Mérida y ustedes los bebés payaso, se mueren. ¿No? ¿Qué eres? A ver, pasa el micrófono, promete esto. A ver, pasa el micrófono. Oye, qué bonito tu moñito que trajiste, ves muy coquete. A ver, ¿a qué te dedicas? Soy supervisora de mesa de control de Sky. A ver, ponte bien el micrófono porque no te vimos ni más. Supervisora de mesa de control de Sky. Supervisora de mesa de control de Sky. ¿Qué es eso? Es una... Reviso pégate, que no le cambien a la tele. Pégate bien el micro, pégate bien el micro. Sí, es un programa de... Es una telecomunicación. ¿Y eso por qué es de lo interesante o cómo? No. O sea, tengo... Gente pues nunca se me ha muerto un bebé, pendejo, ¿qué? Soy mejor en mi trabajo, nunca se me ha muerto un bebé. Ok. No, solo quería... A ver, déjenla hablar, algo quería decir. A ver. Solo quería 5 minutos de tu atención y del cojo feliz. Ah, ok. ¿Para? Porque, le quiero proponer matrimonio a mi esposo y traje el anillo. ¡A la verga! ¿Y quién es tu esposo? Bueno, para mí siempre ha sido mi esposo. ¿Qué pasa, tío Robert? El público yucateco lo solicita. Ve. Pasa. Están extasiados los meridianos. Pero no entiendo, ¿le quieres proponer matrimonio a tu esposo? Pues ya es tu esposo, ¿no? Es que para mí toda la vida ha sido... Bueno, hace 7 años ha sido mi esposo. Ah, es este que lo está aquí. Lo presento como mi esposo, aunque no lo sea. Bueno, a ver, pásen los dos, pásenle. Tráete la bolsa, porque luego aquí... O sea, no desconfío de ti, Coquette, pero... Pásenle. Ahí con el señor del shortcito. Pásale. Órale. Fíjate, yo vine a buscar chichonas y encontré una historia de vida, cabrón. Sí. Encontré el amor. Ok, váyanse, apúrele. ¿Así son para casarse? Siéntense, por favor, bienvenidos. Por favor, tomen asiento. Esto es inédito. Ella se le propone a él. ¿Cómo te sientes, compadre? Muy feliz, contento. A ver, pero espérame, Coquita. A ver, ¿cómo te llamas? Stephanie. El micrófono. Stephanie. Dime, ¿qué tan desesperada está una como para pedir matrimonio? Enamorada. Ah, enamorada. Enamorada. A ver, dime, ¿llevan 7 años? Sí. ¿Y ya le lanzaste las indirectas de que, ay, se están casando mis amigas, quién sabe, está bien raro? No. No, las indirectas ninguna. Ninguna indirecta le has mandado de que me hice el manicure, irá, aquí me quedaría bien un anillo, ya ves que empiezan ahí como a chingarte poco a poco, ¿no? No, nunca lo he hecho. Nada. Entonces, ¿tú te lo esperabas que te lo pidieran hoy? Ya estaba entre los planes. Ah. Lo que pasa es que no estamos casados, ya tenemos una hija. Ya tenemos una hija. Pero entonces, ¿por qué no se han casado? Porque teníamos un pensamiento diferente. ¿Tenían un pensamiento diferente? Sí, que un papel no hace la gran cosa, ¿no? Que un papel no hace la gran cosa. Más que nada es... Pregúntale a Río Chofarril. No, el papel. Dice, no, mama, ya. A los migrantes, ¿no? Un papel sí hace la diferencia. Sí. Pregúntale a los árboles. A un güey que cagó en la gasolinera, un papel hace la diferencia. Sí. Un papel sí hace la diferencia, bro. Sí. Pregúntale a Joaquín Phoenix. Sí. Que tuvo el papel del Joker y mira, sí, se fue para arriba. Y le fue ver bien. A ver, entonces, y después, entonces tú ibas pensando y dijiste, pues ahora que sea el pur de patos. Sí, bueno, en el trabajo lo venía yo planeando con mi jefa y me dice, no, pues anímate tú. Voy a comprar, y ayer de hecho salí al centro a comprar el anillo. Ah, o sea, no vino mames. El anillo. ¿Tú sabías eso, güey? Eso. No mames. A ver, el anillo. No, pues cuando lo saques se tiene que arrodillar y pedirlo, ¿eh? Espérate. En cuanto lo saques. Tú no veas. Ven para acá. No, nada más, a ver. No lo veas. A ver, no estoy haciendo nada. Ya se va a casar, mamón. Su despedida. Ok, entonces, oigan, yo nunca había escuchado eso, que una
Chava trajera el anillo y se lo dieron, güey. Sí, que preparara el anillo para dárselo. Qué bonito. Ok, bueno, pues... Estoy preparando el anillo para dártelo. Dice, ay, sí, ay. ¿Estás comiendo fibra? Oye, dime una cosa. ¿Estás preparada? ¿Ya tienes pensado lo que vas a decir? ¿Quieres que te eche una manita? ¿Cómo está la onda? No. O sea, sobre lo que va a decir. ¡Robert, sí. El caliente! ¡Robert, el caliente! A ver, entonces, por favor, yo te voy soplando. ¿Cómo te llamas, carnalito? Giovanni. Giovanni, pasa al frente a 600 personas. Yucatecas. Ahora pasas tú y yo te voy. Tú como que no sabes, güey. Tú como que no sabes. Pásale ahí. Tú como que no sabes. ¿Y yo qué me quito, qué? ¿Nosotros somos dos señores aquí sentados viendo o qué? Echándole pan a las palomas. Sí, están en el parque y nosotros aquí de que... ¡Ay, qué día tan normal! Y de repente llegas tú y le dices, mi amor, necesito hablar contigo. Vas, dile. Pero al micrófono, ¿eh? Es tu momento especial, lo soñaste, lo planeaste con tu jefa. Órale. Mi amor, por estos 7 años y medio quiero comentarte algo especial. Y más que nada por nuestra hija que tenemos, que la adoramos con mucho amor y que no está ahorita presente, porque no le mostramos estos programas. Pero sí lo vemos juntos, entonces quería proponerte... Algo. Pero es que hay que echarle más. Dile, yo te amo y estos 7 años han sido maravillosos y son la prueba fehaciente de que el resto de mi vida lo quiero pasar contigo. O algo bien cachondo, así como, quiero que tú siempre me rellenes el panucho. Algo así. Tú eliges. Creo que desde que te conocí siempre te he demostrado lo exótica que puedo ser. Lo caliente que soy, desgraciadamente. Que tú me has enseñado, ¿verdad? ¡Hala! Ay, ¿tú le has enseñado eso, güey? Siempre hemos sido como que muy compatibles en muchas cosas. Hasta en lo sexual. Y es lo más padre en el noviazgo y entre la situación que hemos vivido, ¿no? Y que estamos viviendo ahora con nuestra hija. Ya se lo puta, que te valga verga, güey. Lo estamos disfrutando, culero. ¡Ya pela la maldita naranja! A ver, espérate. Hay que ayudarme. Toma, para que tengas micrófono. Gracias. Después de estos 7 años quiero pedirte, bueno, 7 años y medio quiero pedirte que te cases conmigo, si aceptas casarte conmigo. Pero la rodilla. Tiene que ser de rodilla. Una rodilla al piso nada más, exacto. A ver, ahora, ponle, a ver, tú, espérate. Respóndele. O sea, no le digas todavía si sí o si no, dile qué pedo. Hazle así. Órale, que se le cansa la rodilla. Órale. Hola, Stephanie. Muchas gracias por tus palabras. En realidad, estos 7 años han sido maravillosos. La verdad, no me puedo quejar. Has sido una buena pareja y espero que sigamos siempre juntos. La verdad, te quiero mucho igual. ¿Acepto? ¿Cómo te quiero, cabrón? Di acepto, te amo y acepto. Este amo. Claro que sí, obviamente, tío, la amo demasiado, igual que a mi hija. Ok. Pon la mano, acepto. Pues claro que acepto casarme contigo. ¡Ah! ¡Beso! ¡Beso! ¡Triunfó el amor! ¡Triunfó el amor, Mérida! Siéntense. Oye, beso de 4. Eso de... es un beso de... ¡Hay que festejar! Siéntense. Ok, a ver, nada más, Dime una cosa. Chesillón, hijo de su puta madre, ¿sí o no? Dime una cosa, no hay otra mujer, nada. No. No. ¿Puedes decir que chingue su madre la otra mujer si tengo?
que chinga su reputísima la otra mamá. Muy bien. Y bueno, ¿y qué? ¿Cómo va a estar la boda o qué? ¿Qué van a dar de comer? ¿Qué se da aquí en Yucatán? Pues eso lo vamos a planear. Una cochinita, ¿no? Sí. Ella, eso lo vamos a planear. Una cochinita, pues obviamente. Su primera pelea, ay, de comprometidos. Ay, qué bonito. ¿Sabes qué es lo más padre? Que la otra semana es su cumpleaños. ¿Lo más padre es que la otra semana es su cumpleaños? Padrísimo. Sí. Dice, no, pues mira, ¿cuánto festejo en febrero? De hecho, yo le pedí que... Para que valga la pena. Que viniéramos a Por de Patos como un regalito de cumpleaños. Ah, ¿ella te invitó? Sí. Qué chingón, ¿no? Oye, pues ella hace muchas cosas, ¿no? Te invita, compra el anillo. Te propone, te dice que le has enseñado mucho en la cama. ¿Te sacaste la lotería, carnal? Y yo soy mayor que ella. Para que estés orgulloso de mí, dice. ¿Cuántos años le llevas? No, unos 6, 5. 7. 7. 7 años, está bien. 7 años, está bien. Oiga, pues la verdad les deseamos mucha felicidad. ¿Cuántos años tiene ya la niña? 7. 7. O sea, ¿cómo? ¿Llevan 7 años y la niña tiene 7 años? Sí. 7 años y medio. Es correcto. Fue una buena primera cita, ¿sí o no? Sí. Órale, no, pues qué bueno. Como que hace todo al revés, ¿no? O sea, bueno, pues se les desea lo mejor y pues nos encantaría que cuando se casen pues nos manden video de la boda. ¿Se podrá? Claro. Claro que sí. Lo subimos a Pur de Patos. Es más. Y si se puede y DHL lo permite, pues un medio kilo de cochinita. Sí. Claro. No, y es más, en honor a nosotros, en la misa de la boda, hagan la sección de la chichona de la cuarta fila, no sean así. Espérese, padre, pero tenemos que ir a preguntar, ¿cómo es? Necesariamente tiene que ser de la cuarta. A ver, tía, ¿merece estar en la cuarta fila? Oiga, tía. Oiga, abuela, ¿merece estar en la cuarta fila? Porque su chichi está hasta la tercera. ¡No! No, pues muchísimas felicidades. Bandita, yo digo que les den un que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. Un aplauso para ellos, banda. Eso. Muchísimas Muchas felicidades. Gracias. Que les vaya muy bien en el amor. A ver tu anillo. Ay, perro, ay, ¿eh? Perro, ¿eh? A ver. Ay. Y es que el hace más chico. Ay, el tuyo tiene un diamante, ¿sí, no? ¿Qué pedo? Ese es el complemento, dices, no, pues también me iba a quedar con el del diamante y el con el hoyo. Órale. No, pues muchas gracias. Un aplauso, gracias, por favor, otra vez. Qué bonito. Pero al final nos tomamos la foto, ¿va? No se vayan ahí. Pasen ustedes a informarse a la fila. Cuídense ustedes mucho. Son parte importante. Perdone, carnal, perdón. No se veía una morena ligándose a un blanco desde la Malinche, ¿eh? O sea, sí. Desde Jennifer López y Ben Affleck. Sí, tío Robert, no manches, qué chido. Qué y bonito. Se aventaron un que Dios te bendiga y eso que ellos creen en Cuculcán o algo así, me acuerdo. No mames. Hasta que el chival va, no se pare. Ah, ¿traes regalo? A ver, güey, acércate, güey. Ah, eso. A ver, traes regalos, güey. ¿Qué? A ver. ¿Qué? ¿Qué trae? ¿Qué trae? Grita, güey, pues también me hace señas, güey. Pásale el micro. Bueno, voy yo si quieres, tú ya caminaste, tío Robert. A ver, puta, está bien difícil aquí. A ver, ahí les va, me con ustedes, la muerte del cojo feliz. A huevo, lo logré. Ahí estoy, a ver. A ver, ve, güey, a ver qué chingados quieren. Sí, porque pinche viejo no ve que estoy inválido y aún así no se paró. A ver, pásale buenas, el micro. Buenas, a ver, es ¿qué trajeron de regalo? Es que algo quiere decir, pero no habla, güey, no grita, no a hace ver, nada, ¿puedes nada más. Pasar el micro, por favor? Ah, está apagado. A ver, ¿te lo puedo prender otra vez? Ahí está, a ver. Es que este regalo lo quiere dar ella hacia ti. Ah, gracias. Gracias, gracias. Es otro anillo. Y este es para ti, tío. ¿Y tú me lo quieres dar a mí? No, pero. ¿Podemos, qué es? ¿Lo podemos abrir? Sí, sí. A ver. ¿Y eso qué es? Unos patitos para toda la mesa. Ah, ¿para toda la mesa? Sí. Órale. Ay, qué lindos, qué bonito. Gracias, amiguis. Muy cariñosos los. Acá también hay regalo, a ver. Los de Mérida.
Gracias, hermanos, gracias. Ahorita los abrimos arriba, ¿eh? A la verga, güey. ¿Qué es esto, carnal? Un consolador. Ah, gracias, güey. A la verga. ¿Todos tienen nombre? Ah, este, mira. Este es una coneja que se llama Camila. ¿En serio? Es un muñeloco que se llama Camila. No, o sea, no es un muñeloco que se llama Camila. Dice para quién es, pendejo, no es que... Cuatro intentos en los muñelocos de a 5 varos y sí salió, mira. ¿A los cuantos regalos? Acércate, güey, ven, güey. Pues es que también quieren que todo vaya uno y hace un chingo de calor, no mames. Ah, no mames, estos dulces tan suavecitos, ¿cómo se llaman? Sunchos. No Sunchos. Mames, se ven súper ricos estos, güey. Sunchos. Esto, tío gordo, qué pergas, güey. Esto es para Jorge el gay, mira. Gracias, amigos, gracias, gracias. Ay, gracias, gracias. Esto es para Alexa. A ver, te toca ir, con. Ah, pues ya me acabo de ir. Otro güey vino en lo que tú estabas ahí de pendejo. A ver. Oh, qué chido, güey. Gracias, güey. ¿Qué son? A ver. Ahorita te enseño. Tú, ábrelos de allá. Mira unas paletotas, bebé. Te crees esto mucho. Esto es para Alexa. Alexa ni vino, pero está chido. A ver. Gracias por las risas, pelanás. Sí. Sí se malla, culero, ¿eh? Sí se malla. Mérida, Yucatán, a 16 de febrero del 2024. No mames, güey. ¿Ve, güey? Ay. No mames, güey. Ahorita te va a dar un pinche escopetazo de un español, culero, así. No soy de aquí. Sí, sí se dice Yucatán, no soy de aquí, ¿no? Sí. A ver, tío Robert, este es tuyo. A ver. Va a llover estos cabrones, ¿no? A ver. Respeta nada. Yo haciendo el ritual ceremonial de la banda y... A ver. Chirigüillos. Ah, mira, me regalaron... Esto es para mí, ¿no? Tú lo diste. Para uno y uno. Ok, supongo que la playera es mía. Gracias. Ah, mira. Zelda de Legend of Zelda, un videojuego, tío Robert. Y entonces, la funda de camioneta es para... Este paquete es para aprender a besar. Cuando te beses con tu primer jaguar. El mío suena más bonito, cojo, mira. Sí, más masculino, ¿eh? Sí, se oye. Como que sí tienes que haber sido retirado de tus tierras para que funcione, ¿no? Tal vez no funcionen burros. Siempre quise decir eso, maldito sea. Ah, me curé. Mames, está bien bonita, güey. Guerrero Jaguar, dice, a la verga. Ay, qué a la verga. Una guayabera, güey. Es para el cojo, ¿no? Sí, esta es de 38, esta es tuya, güey. ¿Es para mí? Ah, esa es la mía, muchísimas Póntela. Gracias. Ahí está, va, sí, a huevo. Miren, yo aquí me voy a vestir como candidato de aquí, güey. Sí, güey. Es de las que se pone el Rommel Pacheco, ¿no? Para pedir. A ver si no se enoja el güey ahí. ¿Qué traes, tío Robert? No más, güey. Una. También yo aquí de pendejo abriendo los regalos, sí, güey. Nunca había visto un puerquito de 2 pisos, güey.
¡Puerco araña, puerco araña! ¡Ay, qué bonito, tío Rubén! Está bien bonito, güey. Pinche graznido del Quetzal. Oye, sí, mezclado sí, con... te queda bien, güey. Sí. Ojalá supiera cerrarte los botones. Tengo... Es que tengo cuerpo de pobre, todo me queda. Sí te queda un poquito ajustito, ¿eh? No, estás güey. A ver, párate. Ay, a ese cojo sí me lo cojo, dice aquí un yuca. Yuca fresas, hay yuca fresas esta noche, sí, ¿no? Sí es una especie también. Tío Robert, ¿cómo me veo? Te ves guapísimo, güey. Ah. Mira, El tour a Chichen Itza lo tengo en... Estas madres están... ¿Cómo se llaman estos? Suncho. Sunchos, no mames, están muy buenas. Están... Sun. Sunchos. Sun. Sul. Sun con N. Sunchos, pues eso dije, cabrón. No, ¿verdad que dice chuchos? Sunchos, dije desde hace rato, güey. Sí, ya come. Oye, qué buen programa, güey. Así estar haciendo contenido mientras nos dan regalos. Sí, güey. Recibe regalos. Parecemos de... morras de OnlyFans, ¿no? Sí, así es. Ahí les dejo mi lista de regalos, hay quien quiera. Vamos a ver qué nos mandaron en este unboxing. Sí hay uno, tío Robert. Mira, me falta uno especial, a ver. Este y este. Este osito es el tuyo y la guayabera bien verga es mía. No mames, este osito está de huevos, pendejo. Está mejor que tu guayabera. Es el tiosito. Hola, culeros. ¿Viste la pendeja aquí? Está hablándole al osito y poniendo el micrófono. Eres como ese güey que le intenta aventar pan a las palomas y avienta el cel y se queda con el pan en la mano. ¿No has visto? Mira qué bonito me acaban de dibujar. Qué chido. Ahí está. ¿Los dos? ¿Tú también estás ahí? Sí, güey. Como si fuéramos payasitos de crucero, ¿ya viste, güey? Pero yo con 70 años, cabrón, ve, ya valiendo mucha verga. A lo mejor es el futuro. Parece tu retrato de Dorian Gray, güey, o sea. Oiga, si cuando sea viejito me ven en un pinche crucero pidiendo dinero, denme dinero, güey. No me den comida, güey, eso siente bien culero, güey. O sea, yo... Denme dinero, güey, yo después veo que compro, güey. Pero eso de que, mire, me sobró media hamburguesa, no mames, o sea, así se siente. Mire, me sobraron dos taquitos de cochinita. No sean culeros, güey. Porfa. Oye, tío Robert, hoy que vinimos a Mérida, me gustaría preguntar para la nueva, bueno, la sección de personas con discapacidad del Salón de la Fama. Faltó un regalo. Ay, ¿es para quién es? ¿Para quién es? ¿Para los dos? Ok. Gracias. Tío Robert, sí se rifó. Fíjate que iba a parar yo en el aeropuerto. No es cebollazo, pero pues unas bolitas de queso, ¿no? Siempre. A la verga, güey. Tío Robert, chidote. Y del Sears, ¿eh? Del Sears. Le echaron ganas ahí. Bolitas de queso del Salón. Salón de la Fama. Ah, oiga, son demasiado chidos. Muchísimas gracias, güey. Qué bonito. ¿Y por qué ahí el mío están... que tiene forma de pepino para meterse por él? Y ahí está. A y ver. Una UFO abduct. No mames, qué abduction. Chingonería, güey. ¿Qué es? Rick and Morty Pickle Rick. Y por ahí, una vaca siendo abducida por un ovni, ¿no, tío Robert? Ahí la abres luego. No, ahorita. Tú no me vas a decir qué hacer. Yo estoy esperando a ver si no nadie trae regalos para el salón. No, que había un minus. Un minus. No, solo un minus. Este pendejo. Persona con discapacidad. Tenemos esta noche a alguien para el Salón de la Fama. Mamá, está bien bonito.
Lo sacamos, qué culero. Carnal, un saludo. Espero que cuando veas este video, si sigues siendo nuestro fan, pues la gente dijo, no, ese güey sí está muy pedo. Estaba muy pedo, ¿verdad? Ustedes. Ah, pues, estaba anal el hijo de su puta. Anal el cabrón. Sí, se pasó de verga, sí. Se pasó de verga, o sea. Pero a lo mejor tenía una discapacidad y nosotros pensando que estaba borracho, yo era como... A lo mejor tenía Tourette. ¡Cuac! casi no impersono personas con discapacidad, pero a ver, ¿quién es tú? Ahí hay una. Voy a ir por allá, tío Robert, otra vez. Órale. A mi búsqueda. Aquí yo te espero. De personas con discapacidad. A ¿Estas paletitas qué? Estoy todo pendejo, ya me iba a ir sin el micro. Ahí. ¿Estas paletitas son algo de aquí o cualquier mamada? ¿Cómo se llaman? ¿Mambitos? Yo pruebo porque pues no quiero que piensen que soy grosero, ¿verdad? ¿Le pueden pasar el micro, por favor? Ahí está. Eso. ¿De qué estás diciendo? Ah, me pasé una fila. ¿Sí se come esta mamada? Sabe como a plástico. Bueno. Es mi esposa, la operaron de la rodilla. ¿Es tu esposa y la operaron de la rodilla? ¿Y viene coja ahorita? ¿Algo así? ¿Sí? Y al rato dice, no, lo coja ahorita. Dice, déjame desquitar el boleto. ¿Qué te parece que le das el micrófono a la dama? Hola, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Tú te consideras ya oficialmente inválida o miembro honorario? Me considero más Robocop. ¿Por qué? ¿Qué tienes? Tengo la placa y los tornillos en el tobillo. Ah, tienes placa. ¿Y circulas diario? Nah. Órale. ¿Y ya quedaste bien o no? ¿Podemos ver? ¿Está interesante de ver o voy con otro inválido? ¿Tú qué opinas? ¿Vienes afinada? Está más interesante todo? La imagen. ¿En serio? Sí. Bueno, a ver. Pásala. Es la primera. Un aplauso, por favor. Ve pasando. Seguramente tenemos otro disca. Persona con discapacidad. Allá, mira, allá te ponen una luz. Allá te ponen una luz, cabrón. Qué fácil es decirlo. Pues camina bien la chava. No se ve. No se ve. Yo no la veo tan mal. No sé. A la de la luz. ¿Dónde? ¿Tú? Ah, sí. A ver. Dejé el micro con la otra. Qué discapacitado yo. Aquí está. Ahí está. No, pues no te lo voy a pedir. Se lo paso yo mejor. A ver, ¿será persona con discapacidad o no? ¿Le pueden pasar el micro? A ver, yo le pregunto desde aquí. ¿Cómo te llamas? Hola, ¿qué tal? Rafael. Rafael, ¿cuál es tu discapacidad? Tengo parálisis cerebral. ¿Tienes parálisis cerebral? Sí. No, ¿y caminas bien? No, camino más jodido que el... Bueno, tengo que preguntar, güey. Pues si puedes llegar hasta acá, vente, güey. Ah, no, sí está cabrón. ¿Eh? Llegar hasta ahí sí va a estar cabrón. ¿Sí está cabrón llegar hasta acá? Sí. Oye, ¿dejarías que te cargaran entre tres fans, entre dos fans? No, ¿sí? Va a ser mucho pedo. Sí. ¿Seguro? A ver, necesito tres pinches gordos mamados. A ver, tú, el que es mi cosplay, pásale, güey, tráetelo. ¿El que es mi cosplay? Tú también, ustedes dos. Tú, güey, órale, cabrones, a ver. Para que lo ayudes a venir, güey. Modo guerra, dijera el Temach. Si te rifas o no, te van a cargar tres cabrones, ¿eh? Bueno. Consíguete otro allá, cojo, porque este güey me dejó mal. Ahí está, mira, ese para mira un paso. Mira ese güey, ahí están, ya están. Órale, eso. Ahora. Y luego, tres gordos y se pararon en chinga, ¿eh? Sí hay. En Mérida se come chingón, tío Robert. A ver, ya van por él, mira. ¿Quién más? Un último persona con discapacidad, ya no hay más, ¿verdad? No, sí, siempre pedimos máximo dos. Guácala. 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 No, tío Robert, ya ahí vienen. ¿Ya pasó la chica? No, ahí sigue sentada. Sí tiene discapacidad, yo creo, ¿eh? No, ya ahí va. No ha llegado. ¡Hala! Sí está cabrón ese güey, ¿eh? Sí. Segundo cabrón que sacan así, ¿eh? Ahí viene. Quita tu desmadre, cabrón. Van a traer aquí, en el grande mejor. Para que no se vaya a caer. Quítate, ahí. Eso. Sí, gracias, güey. No mamen. No vayan a matar a un discapacitado hoy, ¿eh?
Aguas, aguas, el cable, el cable, el cable. Acá, acá, al sillón, al sillón, al sillón. No, no mames, quebrándose, viene, 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 viene. Y que ahorita se pare y dijera, ah, espera, choro, sí puedo caminar. A ver, cárguenlo otra vez. A ver, yo debería quitarme esto. Hola, hermano. Oye, te sostengo el micro o tú puedes manipularlo. ¿Sí? A ver, venga. Inspírate. ¡Eso! Está, perros. Oye, ¿sí te pareces al Quique Vázquez, güey? ¿Tienes foto con el Quique Vázquez? Creo no, que man. Sí, te lo sostengo porque sí, no te sí, escuchas. Ok, sí, sosténselo, ¿no? Sí, a ver, para que, pégatelo, chido, chido. Ah, sí, sí, va. Ahí está, eso, ahí okay. Está chingón. ¿Y tú según qué tenías o qué? Ahora sí. Te quedo pendeja al lado de él. ¿Sí, verdad? Sí. No te preocupes. Me siento mal. No, pero a ver, ¿dónde tienes tu placa? Ah, no, sí está grave. Chiquitita. Si no te tienen que cargar entre tres cabrones, no está tan... tan difícil tu discapacidad. Pero yo no veo color placa. Ahí tiene unos como... Ah. ¿Se siente? Ay, ya está grande. ¿Y qué tu novio sí te se dice? Siente. Y tu novio para darte un piropo te dice, ¿qué? ¿A qué hora abre la tornillería? Para echar pata. Ah, sí, también. Oye, qué chingón. ¿Y tú tienes parálisis desde siempre? Sí, desde que nací. Ah, desde que naciste. Sí, ¿y tú te dio en qué momento? Hace ya un año. ¿Un año? ¿Y... ¿Pero qué te pasó a ti? Pues bajando escaleras. Y tronó la galletita. Bajando escaleras. Y dice él, qué pendeja. Dice. Respeta, cabrón, no porque estés con tu parálisis ahí. Y eres nuestro fan, ¿sabías que estabas proclive a que te subiéramos a la sección? A Witch, sí. ¿Sí? ¿Y tú haces chistes de...? No eres estandopero, tú no. Ah, no, animal, no, pero sí me gusta mucho lo que es el humor negro y todo este pedo. Ah, ¿y a qué te dedicas? Yo soy ingeniero de sistemas, bueno, no soy... Sí, ah, ¿como el cojo? No, más chingón. Cacho. Más chingón, dice el güey. Te voy a agarrar el micro, yo creo que sí, porque no te escuchas. A ver, más chingón. Eso. Oye, ¿y qué opinas de la inteligencia artificial? Puta, pues que nos va a rebasar alguna vez. No, bueno, a ti primero. Aunque tú con la obesidad no te quedas tan atrás, ¿no? Dice, ¡ay, ve de la inteligencia artificial! Y nos estás viendo... ¡No! ¡Corre! ¡No! Los gorditos que le ayudaran, ¿dónde estaban? No, sí. Está ya les dio un paro cardíaco. Dice que me va a dar un paro cardíaco. No, a los gordos, a los gordos. Que ah, lo... sí, a los gordos, a los gordos. ¿Y tú qué opinas de subirte a lo güey? Realmente, el que quería subir es mi esposo, no yo. Ay, te lesionó. Dijo, te lesionó a propósito, dijo un día. La pateó. Sí, sí, te pateó, ¿verdad? Te pateó para subirte en unos meses. Cuando vio el anuncio de que veníamos, dijo, hecho, le voy a romper una pata para subir. De hecho, cuando estaba en silla de ruedas, decía, ah, tú vas a ir a esa sección. A esa mamada. ¿A esa qué, cabrón? ¿A esa qué? ¡Ey, ey, ey! Esa chingadera, dice. Esa mamada, dice. Bueno, ¿y tú? ¿Qué pedo? ¿Sí te sirve acá el...? ¿Sí? ¿Creo? Sí, creo, dice, creo. No lo siento, la verdad, pero creo. A ver, tócalo, a ver si lo siento. ¡Jorge el gay! No, no, no. Ahorita es por doctor Chaquetas, o sea, ahorita... Ah, sí, cierto, es sí, cierto. Es como, a ver, paciente, ¿siente esto? Oh, claro. Hágame así si le gusta. Oye, y entonces tú
¿Tú programas o qué vergas? Sí, programo. ¿En qué? ¿En qué lenguaje? ¿En qué computadora lenguaje? Y en Python, no sé si conocen Python o Node.js. A huevo. No, ni madre, señas, no sé. Mi papá sabe Linux. ¿Tu papá sabe Linux? Mi papá sabe Linux, ¿sí sabías? Sí, programo. De hecho, la computadora es en base Linux. O sea, es Ubuntu o Pop-OS se llama. ¿Pop-OS? Es núcleo. Pop-OS. Ah, Pop-OS. 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 Operating System. Ah, es correcto. Ay, ay, ay. Sí. Ay, ay, los de parálisis. Algo se acuerda. Es pop o... Se entienden entre ellos. No, a ver, ya, respétanos. Fuerte, amiga, no hay que dejarnos. Oye, ¿y qué es lo más chingado que tienes? ¿Tu bracito o tus piernas o qué? No, todo. No estás viendo, pendejo, dicen. Yes. No, es que yo veo que esta manita la traes como... desconchavadita, ¿no? Ah, sí, está más jodida esa mano que la izquierda, pero pues es una parte del cuerpo está más fregada que la otra. ¿A la derecha la tienes más jodida? Es que está raro porque en los pies del izquierdo está más fregado que el derecho. Como el cojo. ¿No? Como el cojo. Y como ella también. Sí, como todos. Oye, y pues te dan espasmos y así, te da como... Uy. No, ni madre, nada de eso. No. ¿Y es difícil andar aquí en... ¿En qué te transportas? Ajá. ¿En carro? ¿En carro? Sí. Ahí no, güey, se trae su caballo, cabrón. Su pinche calandria, güey. Su... No, güey, pero no todos manejan, ¿no? No todas las personas con discapacidad o no, con parálisis. Es que a mí me llevan de un lado a otro porque todavía no he podido sacar la licencia. Hay un pedo para sacar licencias, entonces. Sí, por ¿no? Por ejemplo, no te puedes... Se llaman reglas, ¿no? O sea, como que... No, eso es, pedo, es por los lentes, dicen. Es porque usas lentes, ¿no? No, es por los lentes. Sí, es por los lentes. No, son bien culeros, que por qué uso lentes. A huevo, no mames. Es que está cabrón que agarres así el volante. Ahorita le atino al volante. No, oye, pero no está, pasa nada. Si tienes quien te lleve, quien te traiga, pues cuál es el pedo, ¿no? No, pero pues sí, quiero manejar. O sea, ya he manejado mi carro. Ah, ¿ya has manejado tu carro? Ya he manejado, sí. Órale. Pues si tan pendejo no estoy. ¿Y tú qué me dices que sí? Dicen... No sé. ¿Y tú qué? ¿Tú manejas? ¿Cómo ves? ¿Mane? ¿Tú manejas? Sí, manejo tanto automático como estándar. Ahí está, bien, bien. Sí. Ya lograste lo mismo que... ¿Y tú cuántas veces te has caído de las escaleras? Ninguna. Ninguna. Solo los pendejos. Esos de pendejos. Oye, el cojo se cayó de unas escaleras en un escenario de Veracruz, tampoco. Sí, sí lo vi, sí lo vi. Sí lo vi, sí lo vi. Me dio un pedazo. Por eso digo que es de pendejos. Híjole. Yo invitando bandas así de que, hey, apoyémonos, amiga disco. Oye, ¿cuántos años tienes? 32. Ah, no mames, te ves más chavo, ¿eh? ¿Qué, naciste prematuro? No, ni madre. No, fue complicaciones, creo que durante el parto o algo así. ¿Qué, patearon a tu mamá o qué? Ni madre. Se cayó de las escaleras. Se cayó de las escaleras. Por andarte burlando, culero, tu mamá se cayó de las escaleras. Y de las mismas escaleras que ella. Sí. Es que aquí abortan así. No, pero... Pero pues tú le has dicho a tu mamá, pues no es tu culpa, jefecita. Sí, yo le digo, no te preocupes. No te preocupes. Y te caes. Así te... No te preocupes si le pones el video de Pur de Pau donde te subieron cargando. Así. Tranquila, ma. O sea... Pero es que esa subida era nada más para hacerlo más rápido. Porque si no, con el andador... Me lanzaba hacia acá, pero hasta mañana. Ah, ¿traes un andador? ¿Y dónde está? Tráigale su andador. Tráiselo, güey. Tráiselo, a ver. Porque también la gente va a pensar que no puede moverse por sí mismo y eso no es justo, güey. Porque la neta yo sí me quedé así, ¿cómo vergas vino? ¿Quién lo trae? ¿Cómo se va a ir? ¿Tienes hermanos? No. ¿No? Qué chido. Qué chido. Pues imagínate que tu hermano nazca sin parálisis. Sí, verdad, que salga más que... jodido, imagínate. Mames. O más jodido. Que tú le hicieras bullying así de, ¡ah, párate, pinche inválido! A huevo. A ver,
Tú me dices si lo uso bien, ¿eh? A ver, a ver. ¡Ay! Ay, más o menos, más o menos. ¿No? ¿Cómo es? ¿Así, coño? Pues si no tienes ciencia esa madre. Pues es que como no estás malo, tío Robert, no lo necesitas. O sea, por eso no te va. A ver, si yo te lo pongo aquí, ¿qué haces? Pues si no soy juguete, cabrón. ¿No? ¿Vos qué? O sea, güey, yo lo hago para salvar tu imagen, güey. Porque te subieron entre tres cabrones y que vean que tú sí te puedes mover solo, güey. Pues y yo sé, no. Así la neta, la neta, me vale verga lo que piensen los demás. Sí. No hay que salvar ninguna imagen. Bueno, y aunque ya, sí fueras juguete, parecerías de los del vecino de Andy. No, este. Elotes. No me vaya a caer de las escaleras, te haré pendejo. A ver, pues, yo sí, creo que yo sí sé hacerle. A ver, te agarro tu bastón. A ver. A la vez. Ah, más o menos. Sí, te sale bien, güey, ¿eh? Sí. Te ves hasta mejor que con el bastón. Ándale, ya lo escopusiste. Ya. Ya valió verga tus pinches brazos trasgozadas. Ahí está. Ya volvió. Cámara. Ahí está. Entonces, ¿sí nos puedes dar un tutorial o no? No quiere. ¿Tutorial? ¿Tutorial? Pues, no, ¿cómo? No quiere, no quiere. ¿Para qué? No. No quiere, ya, déjalo, ya también, pinche mono, o sea. Che, mamoncito, déjalo. Eres un poco rígido, ¿eh? Pues así te gusta, ¿no? Lo duro. A ver, tú usa el bastón del cojo. A ver, se lo mete, ¿no? Jorge el gay. Jorge el gay, el bastón de Jorge el gay. Ah, bien, ¿eh? Si no fuera porque me lo regalaron, no te lo podía dar. ¡Ay, perro, eh! Pero no puedo caminar con eso. ¿No? Pero la mano se te amoldó chingón, güey. Como si fueras de Lego, así. Como de Playmobil. Oye, ¿y si es muy fan de nuestro contenido? Sí. ¿Cuál te gusta más? Desde La Hora Feliz, el patrocinio está muy chingón igual. Gracias, hermano. Gracias por el apoyo. Qué chido. Y qué chido que digas, voy a ir y me voy a reír y voy a invitar a que se rían conmigo y que vean que... Estuve pensando, pero... Sí. Dije, bueno, de una vez. Qué chingón, güey. Que no, sí. Que la banda te conozca, que eres un ingeniero, que te vales por ti mismo, que quieres manejar. Igualmente tú, que... También que se dé cuenta, ¿no? Que pues a veces uno anda sus 5 minutos y la caga y se deja mangonear por su marido. Pues está bien. Hay que aprovechar el momento de fama, ¿no? Hay que aprovechar el momento, pues, sí, de fama. Mira, pues ya fue famosa. Mira, ahí va la que se cayó en las escaleras. No, mames. Ok. Bueno, pues, un aplauso para un aplauso. Nuestros nuevos miembros del Salón de la Fama de las Personas con Diversidad Funcional. Ahora vamos a hacer una pequeña pausa de 20 minutos en lo que se baja, mi carnal. A huevo, sí. Que me ayuden a bajar las escaleras. Sí. Bueno, igual. ¿No quieres que te bajen o cómo? No, que me ayuden a bajar las escaleras nada más. Que te ayuden a bajar las escaleras nomás. Ok. Y si te aventamos, no vas a quedar peor, o sea. Oye, no. Si me rompo mi cráneo, no mames. Y si quedo mejor, dice, no. A huevo, no. Bueno. Mi cabeza sirve. Sí, mi cabeza es buena, dice. Este cerebro es de ingeniero, cabrón. Bueno, pues ahora sí, los tres musculosos que quieran venir a ayudarnos. Gracias, gracias. Mira qué chido, qué amables. Ahí está. Y pues un aplauso nuevamente para ellos, por favor. Gracias, carnal. Poquito, sí. Ahí viene. Cuidado con los lentes.
Eso, bien, chinga. Muy bien. Ahí va, ahí va, ahí va. Cuidado, 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 cuidado. Oigan, quiten eso del paso mejor, ¿no? Porque se los va eso. Ahí está. Yo sí vería un programa así de 3 horas bajando discapacitados del escenario sin un pedo. Como ASMR, ¿no? Así como, como que relaja, güey. Mira, mira. No, y... Y ese güey de negro que lo acompaña a todos lados, ¿quién es, güey? Se ve muy sospechoso. ¿El de seguridad? El de seguridad. Sí, no. Y no, y le tocó de su vida, ¿eh? O sea, no. Es la muerte, hijos de la verga. No sean así. No sean así. No sean... Le compartió de su guajolote, así de... Macario, dame de tu guajolote. Sí. Fui un buen discapacitado, fuiste el mejor. Pues. Vámonos. Ok. Oye, ¿qué te parece si hacemos amigas a 3 desconocidas? Órale, te toca. Fíjate. Yo ya aquí traje los ¿qué hubo, guapas o feas? 2 y 1 y que ellas decidan cuál es cuál. Que el público decida. No, pues tú. A ver, yo voy a subir 2 guapas y la fea que suba solita. No, sube 3 guapas, tío. 3 guapas, a ver. Sí. La Blanca Mérida tiene estás lo nominada, suyo. Estás nominada, ahorita paso. Todavía tú te estás nominada, todavía estás guapa. A ver. Qué culero que no la señale, ¿no? Sí, sí, se siente... Sí, ¿qué pasa el tío y ni te ve? Dices, chale, hoy sí no me veo chida. ¿Qué? Espérate. Nah, es tu novia, tú por eso la ves guapa, güey, pero debe ser... ¿Pasas? Ven, vamos a hacerte amiga de 2 desconocidas más, vente. Eso. ¿Cómo? Ay, dice el cabrón este, ¿pa' qué la traje? Vale, veres. A ver, ¿cómo te llamas? Giselle. Giselle, pásale, Giselle, ya te está esperando el cojito, el morerito, ahí, mira, siéntate. ¿Cómo te llamas? Valeria. Valeria, ¿quieres pasar? Vente, ven, te vas a cotorrear un rato. Vente. Tiene buena voz, Valeria. ¿Con quién vienes? Con tu esposo. Hola, ¿cómo te llamas? Fernando. Hola, va a pasar con nosotros, Valeria, ¿eh? ¿Cuánto llevan de casados? Hola. 6 años. 6 años casados. Pásale, Valeria, pásale, por favor. Ok, ¿y a quién más le dije? Uy. Ah, esta, la de los chinitos, ¿verdad? Le dije. A ver, ¿quieres pasar o no? ¿Sí? ¿No tienes broncas con la ley o algo? No, no, no. Ok, pásale. ¿Cómo te llamas? Araceli. Ok, Araceli. Pásale, pásale. Hay chicas muy guapas en Mérida. ¿No, no quieres que pase otras 4? Voy a pasar otra. A ver, nada más. A ver. Nada más 4. Nada más para buscar hasta atrás. Este también, hasta atrás debe haber guapas, ¿no? Hasta atrás estaba el chavo. Y las guapas que están hasta atrás me atraen. Ay, si no. ¿Quieres que ella suba? ¿Cómo te llamas? Pamela, vente, Pamela, vente. Y el novio bien contento, así, a huevo, dice que pasen a mi vieja. ¿Quieres una bolita de queso? Pásale, Pamela, pásale. Ya llevo otra, cojito. Podría hacer esto toda la noche, sin un pedo. Chale, en mi sección todos se ven re mal y en la tuya todos re bien. Sí. Se ven bien sanotas, dice. Yo ahorita dicen los gordos mamados, ¿quién la subimos? Ok. Oye, qué bonitas chicas hay en Mérida. Recuérdame, ¿tu nombre? Pamela. Pamela. Araceli. Araceli. Valeria. Valeria. Giselle. Giselle. ¿Y a ti no te dieron bolita de queso? ¿No quieres? Sí, dice. Quiero mi bolita de queso, dice. ¿Es una bolita de queso, amiga? Cojo mesero, hijos de la ver. Hoy tenemos el agua de chaya. Con pepino. Sí. El mesero. Oye. Ok, chicas, ustedes no se conocen de nada de antes, ¿verdad? No. ¿No? Nunca se han visto. ¿Qué edad tienes? 22. 22.
¿Con quién vienes? ¿Con quién vienes? Pregúntale. Ya, ¿con quién vienes? Con mi novio. Con su novio, con su novio. ¿Tú cuántos años tienes? 28. ¿Con quién vienes? Con mi amigo Roberto. ¡Ey, ey, 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 ey! ¡No especules! Amigo, amigo, porque luego, amigo, amigo, dice que amigo, amigo no cree. Pues que si le invitó, entonces no creo que sea su amigo. ¿Sí es tu amigo? Porque yo no conocía esto y pues me dijo que está padre. ¿Y qué tal? ¿Te ha gustado reírte de las personas con problemas desde que nacieron? ¿Te la has pasado bien? Es que chido, ¿verdad? Sí. Ok, a ver, ¿tú cuántos años tienes? 30. No, más estás bien chavita. Ah, gracias. Sí. Pero bájate, ¿no? Es menos de 20. Al señor le gusta... No. Poste, dice, poste. 30 años, poste. Giselle, ¿cuántos años tienes? 37. No manches, y también te ves bien chava. Ok, ya ves, para que veas. Bueno. Las ordené por edad. Así. Empecemos a ver si... sí, cierto. Las ordenó por sí. Edad. De cuarta fila, no, a ver, ey, ya. No están de cochinos. Miren ustedes. Y a ver, vamos a ver qué preguntas hacerles para ver si se pueden hacer amigas. Aparte de que pues a las cuatro les gustan las bolitas de queso, claramente. Por ejemplo, ¿todas son de aquí, de Mérida? No. No. Ah, tú sí, tú no, tú no, tú no. A ver, ¿tú de dónde eres? De Venezuela. Ah, con razón quisiste comer. No, no es cierto, no es cierto, no es cierto. No, no es cierto, no es cierto. No es cierto, no es cierto, no es cierto. No es cierto, chingo a mi madre. No, 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 no. Estuvo re mal. Regálale la caja. No, no, no me dejen así, no. Una disculpita, Giselle. No, 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 no. ¿Y tú de dónde eres? Jalisco. De Jalisco, ay, ay. ¿Y tú? Estado de México. Y ahí está. Estado de México. Ajá. ¿Y? Pues de aquí. ¡Esa! Ok, empecemos. Empecemos con las preguntas para ver si son candidatas para ser amigas. A pesar de que son de edades, pues realmente... distintas. Distintas, ¿no? Pero a ti nunca te ha importado, ¿no? A mí jamás. O sea, pero entre tú y tú, Giselle, son 15 años. Recuérdame otra vez tu nombre, soy muy pendejo. Pamela. Pamela y Giselle, hay 15 años de diferencia, pero eso no tiene que ver con el hecho de que puedan o no ser amigas. A ver, vamos a ver. Ok, dígame una cosa. ¿A qué edad, Pamela, diste tu primer beso? En el kinder. O sea, ¿a qué edad? No sé, diré 4. Sí. 5, 6. No. Eso no, eso no, eso no. ¿Cómo que al maestro? No mames. Eso no, eso no. Ok, ¿y te acuerdas cómo fue o por qué fue? Estábamos cantando una canción de Barney. De... Me, y todo se puso romántico, ya sabes. Una cosa llevó a la otra. Te quiero yo y tú a mí. Somos una familia feliz, presta. Justamente en ese momento yo le di el beso al... ¿Tú se lo diste a él y te acuerdas cómo se llamaba? No. Típico, es típico. Ok, tú, recuerda tu nombre otra vez. Araceli. Araceli, si sabes que es del Estado de México también, o sea. Dime, Araceli, ¿cuándo diste tu primer beso? 13 años. 13 años. Ah, te esperaste 10 más, ¿no?, que la otra cabrona. ¿Y cómo fue? Pues fue en la secundaria. Pégate más el micro. Era mi novio. Me pidió que fuera su novia y me dio un beso. ¿Y te lo pidió o te lo robó? Me lo robó. No manches. ¿Y cuando lo sentiste así, tú dijiste, verga, ¿qué hago? ¿O dijiste, presta, ya estaba esperando esto? No, pues me quedé quieta. Así. ¿Y después sentiste la lengua? ¿Fue con lengua? No, no, sin lengua. Ok. Piquito. Piquito nada más. Piquito. Ok. A ver. Jalisco. Jalisco. En secundaria. No sé, no me acuerdo qué edad, pero en secundaria. Y ya, fue un juego de botellita. Ah, juego a la botella. Semana. Ajá, sí. Semana. ¿No estaba Barney de fondo, no? No. No, solo fue el juego y ya. ¿Y tú? Okay. Igual. En la secundaria o en el juego a la botellita. ¿Jugando a la botella? Qué lindo.
sea, fue entre ellas, decía. Cámara, cabronas, no manchen. Ok, ustedes, siguiente querida, pregunta. Siguiente pregunta, sí. Pamela. ¿Qué opinan de la dictadura de Maduro? No, ya, chico, mi madre es el segundo. Ya. A ver, dime una cosa. ¿Alguna vez, Pamela, te has dado un beso con una chica? Sí. ¿O en el kinder? En el kinder. Mi primer beso. Dice. Sí. Ahí sí, ya fue la primaria, ahí sí me esperé, dice. ¿Pero solo ha sido una vez o han sido varias veces? No, varias veces. Ok. Puedo ver, puedo ver, dice. ¿Hay fotos? Ok, bueno, estamos abiertos a eso, ¿no? A ver, Estado de México. No. ¿Jamás te has traído con una chica? ¿Ni de piquito? ¿Y con una grande? No, no es cierto. O sea, ¿de verdad nunca? Hoy es el día. Ay, es el día. Hoy es el día con Pamela, a ver. A ver, Jalisco. No, nunca. ¿Jamás tampoco? No. O sea, la más chiquita les viene a enseñar a ustedes lo que es la inclusión. Nueva generación. Nueva generación. ¿Giselle? Tampoco. Beso de... Ay, sí, cabrones. Si pagaron cover, no, pinche show. The table. Sí, sí. No manches. Pero sí, dense o no. Dale un kiko, dale un kiko. Pamela les va a dar un beso a cada una de ustedes. Qué manera de hacerse pero, amigas. Pero fíjate, Pamela no dice que no, ¿eh? Acepten mientras ellas acepten. Ok, lo que está diciendo, a ver, déjenles, les contextualizo chido aquí. Lo que está diciendo Pamela de 22 años, ¿verdad? Es que... Es ay, que... Me... es que... Conmovido el señor, así de... Nervioso. Lo que está diciendo Pamela... Es que ella está dispuesta a desvirgarlas en el escenario con un beso de mujer, dependiendo que Estado de México acepte Jalisco y Venezuela. ¡Hala! ¡Mérida! O sea, vinieron a Mérida, creo que buscando este momento. Esto es Mérida, Mérida hablándoles al oído y diciéndole. Esto es Mérida. Entonces, a ver, Estado de México, ¿estás dispuesta a que te dé un besito, Pamela? Que te lo robe, a ti te gustan así. Sí. Jalisco. Jalisco, ¿estás dispuesta a que te dé un besito, Pamela? No. Pero no es por Pamela. ¿Eh? No es por Pamela, no. No es por Pamela, ¿sí, no? No, no. No me llama la atención. Las mujeres en general. O sea, la botella. Dice. O es Pamela o es el... Bueno, el papelito, dice. Ok, Giselle. Me divorcian, no, no. A ver, mamón. ¿La divorcias? No, esta, dice, no, ese no, güey, no. Ese güey está... ¡Pongo 1,000 varos! ¡Pongo 2,000! Ahí está. Dice que no te divorcia. Ayúdame, cabrón. Dice, ayúdame, respáldame. Piquito, piquito. Pero con ella. ¿Pero con ella? ¿Y yo qué? Plot twist. Pues a ver, sí. Jalisco. Jalisco, no te rajes. Jalisco, no te rajes. Ay, Jalisco, no te rajes, dice. Jalisco te lo está pidiendo de muy buena manera. Yo no estoy yo. Y espérame, es como una cuestión de amistad internacional. Que si Venezuela viene y te lo pide, un piquis. Tú como embajadora de la belleza mexicana, necesitas decirle a Venezuela, órale pues. Es por la ONU, dice. No, la ONU lo pone ahí. ¿En serio? ¿No has leído la ONU? ¿Entonces Jalisco? ¿No has leído la ONU? ¿No?
Jalisco. Bueno. No, bueno, pero primero las que sí están. Ay, a ver, pues. Pamela y... No se les olvide que ellas estaban dispuestas. A ver, Pamela y... Araceli. Araceli. Tienen este momento que regalarles, claro. Mérida. ¿Dónde está mi cámara? Quítate de ahí. ¿Qué vergas haces enfocando al público, carnal? Súbete, güey, súbete, güey. Es que también no mames, güey. Sí. Están pasando cosas aquí, el güey, a los pinches gordos que subieron al... No, ponte acá, cabrón. Ok. Mérida, este regalo es para ustedes, de parte de Pamela y Araceli. A ver, te va a hablar Araceli. Es que es mi primer beso, entonces... Yo quisiera que fuera... más especial. Ah, ¿qué quieres que te diga? ¿Que se te proponga también o qué? O sea, ¿cómo quieres que sea especial? Paradas, paradas. Bueno, a ver, es que quiere que cantemos todos. Te quiero. Con un fuerte abrazo y un beso te diré. Mi cariño. Ok, ¿así ya fue suficientemente especial? Eso fue especial para ella. Ah, entonces, ¿qué canción quieres tú? ¿Cómo? Una de amor. A ver, quiero una canción de amor. Quisiera volver a atenderte, volver a atenderte. ¿Se la saben? Qué bonitos ojos tienes. ¡Hala! Ah. El fantasma de Armando Manzanero. Una de Armando Manzanero. Hoy despiertas a la vida. No mames, ese es el vals de mis 15 años, dice Araceli. No, ¿qué canción? A ver, quítame la música. ¿Qué canción quieres que te cantemos 600 personas aquí en Mérida? Para ti exclusivamente. Eso es algo que pocas personas pueden decir. Es que yo quisiera que fuera más íntimo. No, solo puede ser en la boca. O sea, cuando dijimos en los labios, era estos labios, ¿eh? A ver, no, dime una cosa, Araceli, ¿te estás rajando? No, eso. Entonces, ¿cómo? O sea, ¿qué quieres que hagamos? ¿Qué? Ah. Ya, dale, a la de tres, el piquito, venga. A ver. No, tío Robert, el camarógrafo está bien, güey, no se movió nada. Ok, a ver. ¿Vas? Piquito, nada más. ¿Solitas? ¿Cómo solitas? O sea, ¿me quito? ¿Cómo? Para nosotros es algo común, ¿no? ¿Cómo crees? Pero es la primera vez que pasa esto, ¿eh? Ok, entonces no entiendo. ¿Quién? No, no es que... Si eres especial, o sea, sí te quiere besar a ti, pero... Ah, ¿quieres especial? Tenemos uno bien especial ahí. ¿Así de especial o no tanto? No entiendo, Araceli, explícame. Pues, o sea, más íntimo, así, las dos. Algo que sea una conexión. Pero no que ella era especial, no. O sea, te estás rajando. O sea, sí la quieres besar, pero no frente a todos. Ah, chinga. Y yo aquí haciendo parejas, no, ese es mi pinche trabajo. Soy Pamela Menchaca, o qué chingados. Y luego yo, ¿con qué me la jalo en el hotel? Dice el tío. ¿Con qué imagen? Ok, mira. Te voy a proponer algo. A ver, tápense los ojos. Ay, sí. ¿Eh? Que se volteen y la canción. ¿Cuál? La de... Por favor, les voy a pedir un favor a todo el público aquí en Mérida. ¿Pueden ponerse de pie y voltarse hacia allá? Por favor, por favor. Esto es un happening, por favor. Levántense todos, levántense. Rafa, a ver cómo le haces, cabrón. Ok, mira, mira ya lo que provocaste, Araceli. Ve. Trae pinche público de espaldas.
Entonces, mi chef público es bueno. Ok. ¿Te parece que cuenten a la de tres? Oye, espérame, ¿pero no tiene derechos esa rola? Soy yo. ¿Y esa no tiene derechos? Entonces, bueno, la canto yo. Y lo que opinen los demás está de más. ¿Quién detiene palomas al viento? Volando a ras del suelo. Mujer contra mujer. ¿Quién detiene palomas al viento? Volando a ras del suelo. Tranquila. Todo va a estar bien. No vas a ser lencha, amiga. Amiga, veme a los ojos. Lo puedes lograr, ¿ok? Tú puedes. Para la trompa. No, no te enamores. ¡Ah! ¡No vimos! Sí, sí. Ok. Gracias, gracias. Qué bonito momento. Jalisco y Venezuela. Veníamos a ser amigas a una desconocida. Ajá, sí, pero amiga, amiga. Bueno, yo no sé, pero... Amigas, no, amigas. No, está bien, si no, no quiere, está no. Bien, está. O sea, yo... Mira, Giselle está bien sentida. No, 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 pero... O sea, es que Giselle te pidió a ti. Te nominó, dijo. Si un día voy a ser una vieja, que sea una jalisciense. O sea, no, está bien. Pero se Giselle respeta. Te lo pidió. No, yo necesito más sermón que eso. ¿Sí? ¿Con quién vienes? ¿Con tu esposo? ¿Esposo? Sí. ¿Le podemos preguntar a ver qué haga la internacional seña? ¿Dónde está el esposo? Acá está. ¿Tienes bronca? A ver, veces entre esposos culeros, a ver si... A ver si muy chingones. A ver, putos, a ver. Va, 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 va. Ve, 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 ve. A ver, voy por los esposos a ver si es cierto. Si se besan entre esposos. Ahí hablamos. Pero... No, 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 ahí hablamos. Si se besan entre esposos, se besan, ¿va? Órale, ya quedó. A ver, cabrón, pásale. Ahí está tu esposa esperándote. Eso. ¿Y dónde está, mister? Eso, venga. Ya, véngase. Vele. Ese güey sí ya se paró. Sí, dice. El de Jalisco ya dijo, va, no hay pedo. ¿Dónde está ese pinche esposo que hay que besar para ver a mi vieja con otra? Bueno. No, no. Puto, no. Puto por no besar a otro hombre, puto, puto. No, banda, creo que hoy hemos tenido... A ver, espérame. Es que sí. Siento feo por Giselle, porque Giselle sí le iba a entrar. ¿No quieres ni uno de Pamelita? Ni uno de así como si fuera premio de consolación. Oye, uno de Pamela. Te cambio uno de Jalisco por dos de Pamela. ¿Qué onda, jalas? No es lo mismo, no. Es que hiciste sentir mal a Pamela, Giselle. Yo iba a decir que no, ¿por qué? No, al revés. Elegí a ella. Ajá. Ya sabía que iba a decir que no. Es maña. Sí, sí, claro, sí. Yo sabía que ibas a rechazarme frente a 600 personas, claro. Me viene pellizcando hace rato. Entonces no nomás quiere beso. Bueno, tío Robert, creo que lo tenemos por hoy. Ya fue demasiado. Tuvimos momentazos increíbles en este Pur de Patos, en la sección de interactuar con el público. Cuatro mujeres se hicieron al menos amigas. Bueno, por lo menos ya saben cómo se llaman y de dónde son. Ya pero estarían dispuestas a seguir siendo amigas después de este Pur de Patos, pues a claro. Intercambiarse los números, sobre todo ustedes dos. Sí. Recomienda, sí. A ver, nada más, cuéntanos tu experiencia, ¿qué tal estuvo? ¿Cuántas estrellas le pones a ese beso? 5 estrellas. ¿Sentiste más suavecitos los labios, no? Eso es otra cosa. Tiene que ver con los hombres. De hecho, ya descubrí que soy lesbiana. Hoy inicio. Despierta la vida. ¿Qué le dirías a Jalisco que no se atrevió? Que lo intente. No presionen, si no quieren no. Ok, chicas, muchísimas gracias por este momento tan bonito. Oye, muy cercano al 14 de febrero. ¿Quieres otra bolita de queso aunque sea? Tráeles agua. No, no. Tráeles agua, chinga. ¿Va a pasarla? Sí, tú sí creíste que soy mesero ya, ¿verdad, culero? Tráeles agua.
No, muchísimas gracias, de verdad. Amigos, gracias. Hoy oficialmente hicimos amigas a cuatro desconocidas en Mérida. Y con esto damos por terminada la sección de improvisar con el público. Nos vemos en un ratito en la logia Pururú. ¡Parará! Volvemos en un instante. Cuando diga Pururú, dirán ¡parará! ¡Pururú! 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 Vamos a recibir a la mesa. Reciban con un fuerte aplauso al chaparrito, mi compañero de Aguanta la Vara, el perro cortito, Alex Chaparro Salazar. El rey de Chimalhuacán. Reciban con un fuerte aplauso al cojo feliz. Que se deje venir la entrada grandiosa del tío Robert. Y la maestra no vino. Pero les tenemos la sorpresa de Mérida. Es un comediante ahora residente de esta hermosa ciudad. Reciban con un fuerte aplauso a Alex Marinical, ese güey. Muy bien, muy bien. Vienen comediantes muy chingones, oriundos. Reciban con un fuerte aplauso a la primera. Su nombre es Lulu Trejo. Sí, sí, sí. Público de Por de Patos, ¿cómo están? ¡A huevo! Dicen que las mujeres bonitas no dan risa, pero por eso para mí son mamadas. Porque esta noche les vengo a demostrar a todos ustedes que las feas tampoco. Yo soy Lulu Trejo, mucho gusto. Y ya soy un adulto. Me caga ser adulto, me caga todo lo que empieza a pasar cuando te vuelves adulto. Mi primer indicio de adultez fue cuando empecé a consumir drogas duras. Loratadina, Repana, aspirina, paracetamol, pomada de la campana, Lomecan, el de las niñas, bien. Ah. Sí, este pedo de los trámites de adulto, IMSS, Infonavit, a mí me hablan del SAT y me pongo SAT. Ah. Mamá, ayúdame. No, es horrible. Empiezas a tener deficiencias en el ano. No mames, dejas de cagar así como por arte de magia. Yo llegué a la adultez y mi culo hizo así. Cagabas, preciosa. No mames, es horrible. Tu cuerpo de repente empieza a tomar decisiones por sí solo. El otro día me empezó a hablar mi matriz. Me empezó a decir, sí, Lulú, yo creo que ya estamos listas para tener un bebé. Claro que sí. De repente viene mi cartera así. Ni te atrevas, hija de tu puta madre. Acabamos de pagar nuestro carrito de Shane, hijo de puta. 1,500 varos. De este golpe no nos vamos a recuperar hasta septiembre, hijo de puta. Ay, no. Y es que hace poco tuve un susto, no mamen. Pensé que estaba embarazada. Y digo susto porque sabía quién era el papá, no mamen. ¿Qué pido? No mames. Y es que yo, miren, yo ya tengo 34, pero yo en el momento en el que yo me embarace, este pedo sigue siendo un embarazo adolescente, puta. No mamen. Le conté a mi mamá. En vez de asustarse, se emocionó la perra. ¡Ay, voy a ser abuela! Y yo, no, hasta que me tome la pastilla. Le dije, ay, ese chiste no pegó. Pero mi bebé tampoco, entonces no hay pedo, no, no hay pedo, no hay pedo. No, 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 no. Bueno, soy soltera por decisión de mi ex. Sí, 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 sí. Y dije, estoy soltera, esta puta madre no se puede desperdiciar. Voy a regresar al mercado, claro que sí. Entonces, bajé Tinder. ¿Alguien aquí usa Tinder o soy la única puta? Nah. Bueno, para el que no sepa, le explico. Señora, le explico. Tinder es esta aplicación para conocer machos que están cerca de ti. Hay quienes le dicen el 911 de las solteronas.
Y sí, la verdad sí. Yo, por ejemplo, ahorita tengo la emergencia de un masaje de cuello uterino. Y no me van a dejar mentir las mujeres, que mientras más solas estamos, nuestros estándares van bajando, ¿no? La verdad que sí. Yo ya estoy en un nivel así de que no tiene piernitas, pues lo cargamos, chinga su madre. ¿No? No hay pedo. No hay pedo, no hay pedo. No tiene dientes, pues ¿quién los quiere para sonreír? No, nadie. No mamen. Entonces me aprendí la dinámica del Tinder, ¿no? Izquierda, ¿no? Derecha, sí. Si los dos damos a la derecha, es match. Pero su tía Lulú empezó. Todos a la derecha, chinga su madre. Puse todos los parámetros. Hombres, mujeres, gatos, perros, venezolanos, todo. Chinga su madre, dale. 18 más 50. Aquí cae colágeno, cae jubilación de PM. Chinga su madre. Traemos prisa, traemos prisa. Y no les voy a mentir, que me veían ahí usando Tinder y parecía que estaba yo jugando Pokémon Go. Es que yo sí estaba buscando un Pikachu que jugara con mi Bulbasaur, la neta. Gracias, gracias. Parecía yo Charmander con la cola encendida, no mames. Su puta madre. Te vas adentrando en la jungla de Tinder y te empiezas a encontrar todo tipo de especímenes, ¿no? Te encuentras al cabrón que solo sube la foto de su cuerpo. Ese hijo de puta te tienta con esa madre, pero te arrepientes cuando ves su cara, no mames. ¿Qué pedo? Están los que no tienen vergüenza, suben la foto con sus hijos, con su esposa, domingo de misa. Hasta la virgencita sale atrás llorando, no mames. Uno de mis favoritos, el que sube puras frases motivacionales. Oye, cabrón, yo estoy buscando coger, no estoy buscando un curso de coaching. Nada más falta que me diga, ¿quieres un palo o un consejo millonario? No mames, su puta madre. Hay un espécimen muy especial para mí. Yo le digo el todas mías. Le digo el come cuando hay, ¿no? Ese hijo de puta le da like a todas. Y a todas nos dice lo mismo, ¿no? Yo hice match con uno y me dijo, hola, nena, te invito a comer. El amor me sale muy rico. Te lo hago. Así de bonita me veía yo atragantándome con su pito, ¿verdad? Una está sola, muchachos. Una está sola. No mamen. Y es que seguía yo ahí en la jungla de Tinder. Y el último espécimen, al que más odio, son los empresarios y los emprendedores. Hijos de su puta madre. Son unos hijueputas. Todos ponen en su biografía de Tinder mentalidad de tiburón. Sé tu propio jefe. No pain, no gain. Chinga tu madre. Pues salí con los tres. Ah. Salí con los tres, una está sola. Pero en vez de conseguir algo bueno, lo único que conseguí fueron unas ollas de Royal Prestige. Un terreno a 20 minutos de la playa. Su mamá está a 20 minutos de la playa. No mamen. Yo soy Lulú Trejo. Muchísimas gracias. Lulú, Lulú, siéntate por favor, Lulú, perdón, fuerte el aplauso, perdón. Lulú. Ay. ¿Nerviosa, Lulú? Ya, está. Tranquila, ya. ¿Qué necesitas? Además de coger, machos, obvio, ya saben. Oye, ¿cuántos años tiene Lulú? 34. ¿34? Yo sé que no lo parece, ya lo sé. No, Gracias, no. Gracias. ¿Qué estudiaste? Administración de empresas. Órale, ¿en qué escuela? En la Universidad Mesoamericana de San Agustín, así se llama. Arriba mi alma mater, ¿a qué? Nadie estudió. Nadie, pues madre, está bien, wey. Fea la pinche escuela. Un culero ahí nomás. Está bien culera. ¿Sí está culera? Sí está culerita, sí, la ¿sí? neta. Uno solo por tener el papel se inscribió ya, la neta. ¿Y dónde trabajas? Es muy aburrido. Vendo materiales eléctricos y desarrollo proyectos de protección contra rayos. Así ya saben, ingenieros. Muy bien, Lulú, pues ya sabes a lo que vienes, ¿verdad? Pues bienvenida a la zona de los madrazos y que se venga el tío Robert. ¡Mato, mato, 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 mato!
pinche Jalisco. Lulú, te pide, te suplica, te ruega Andrés Manuel López Obrador que no te subas al Tren Maya. Lulú, tú eres una come cuando hay, pero en tu caso siempre hay. Tú solo sales completa en Tinder si usas una tablet. Lulú no puede subir tantas fotos a Tinder porque pesan mucho. Qué chingón que se mudó a Mérida la nani del Conde Pátula. Lulú es la única cochinita de Mérida que no está sabrosa. No sabía que Michelle Rodríguez era de Mérida. ¡Bomba! Yo a casi ningún santo le rezo, pero porfa, Diosito, que alguien baje de peso. Cuando hablan del relleno negro, siempre pienso en el cojo feliz. No es tan cagado el tío Robert dragueado. Oigan. Ahí está la solución. Para que no se caiga el Tren Maya, pónganle las piernas de Lulú. La que se cayó de las escaleras envidia la fuerza de tus tobillos. Lulú, ten cuidado. Si un día tienes un hijo, no lo vayan a hacer lechón. Qué bonito tu cosplay de bolita de queso. Qué bonito chiste, ¿no, Lulú? Sí. ¿A poco no te dio hambre y todo? Lulú, estás tan desesperada que seguro tú le pedirías matrimonio a tu vato frente a todos. ¿Cuánta pinche nostalgia sintió Pamela porque se acordó de su primer beso cuando salió Barney? ¿Qué pedo? El chaparro cobra tan barato en Pur de Patos que lo trajeron dos veces. Uno de los que subieron al discapacitado se puso peluca y subió al escenario. Lulú ha comido tanto que ofende a la venezolana. Yucatecos, pónganse a pensar en la cantidad de castacán que saldría de esa panza. ¿No será que no tiene parálisis cerebral ese cabrón, sino que te sentaste en él? ¡Un aplauso para Lulú! ¡A su puta madre! ¿Listos para el siguiente? ¡Sí! ¡Que se venga Juan Amaro! Muy buenas noches, Daniel Ayala, ¿cómo están?
Ah, qué mamones son esos güeyes que no dijeron nada, ¿eh? Son igualitos a pinche Jalisco, igualitos. Ay, yo no voy a gritar, ¿no? Yo me estoy esperando a alguien especial. Es a la verga, estoy hablando de esa sección en conjunto. Sí, muy bien, me gustó lo del beso, ¿no? ¿A poco ustedes no, no? Ese güey todavía tiene la verga parada, me encanta. Sí. No mames, hubieran visto el backstage, todos estaban así. ¿Sí se van a besar? ¿Sí se van a besar? Se van a besar, las cuatro. ¿Las cuatro se van a besar? Las cuatro se van a besar. Me gusta que pidieron un poco de intimidad, estuvo muy bien. No, me gusta eso, algo íntimo. La intimidad es bonita. La intimidad es bonita, pero, por ejemplo, si vives con alguien, como que llegas al punto de intimidad en donde ya no está tan bonita, ¿no? Levante la mano, por favor, aquí, ¿quién vive con alguien? Levante la mano, ¿quién tiene roomie? ¿Quién tiene esposo? Levante la mano, bien, señora, coño, ahí sin miedo. Sí, vivo con mi feo esposo, cabrón. O sea, ¿cuál es el...? Está bien, usted le eligió ahí, muy bien. Ah, eso es, muy bien, me gusta ese hombre. Se ve con el pollo grande, ah, muy bien. Ah, muy bien, con él, bien. Muy bien, correcto, muy bien. Ah, la verga es como su clon, pero con barba. Ok, correcto. Definitivamente salió de sus huevos ese hombre. Sí, muy bien, su hijo es su hijo. Es complicado vivir con alguien, ¿no? Es complicado un poquito vivir con alguien. Yo vivía en la casa de mis papás y vivía con mi hermanito y una vez entré al baño, ¿no? Y vi una rasuradora eléctrica nueva. Y esa madre, cuando es nueva, puta, brilla. Y yo soy maya, entonces dije, ah, brilla, y me acerqué. La agarré y dije, ah, está nueva esta puta madre. Y como ese hijo de puta, se come mis chetos, se pone mis truzas, agarra cosas sin permiso, ¿no? Solo porque tengo guardado mi pollo, si no también me lo agarra. Entonces, dije, ah, pues la voy a usar, chingue su madre, ¿no? Y me empecé a rasurar, ¿no? Me pasé por la barba, ¿no? Me la pasé así por la nariz, ¿no? Ahí la entreceja, dice, ay, qué bonito corte esa rasuradora, Gillette. Qué bonito, me encanta. Ahí, ¿no? Oye, está nueva, tiene ahí las aspas. Rasuradora, filoso, ¿no? Y luego cuando me estaba rasurando, ¿no? Viéndome yo frente al espejo, ¿no? Pensando en cosas de que, ah, mira, ¿qué voy a hacer hoy? Chance ve a una jalisciense no besar a otra mujer. De repente, como que llegó este pensamiento de que, oye, pero un momento. Mi hermanito no tiene barba. De hecho, ni mi papá tiene barba. Mi abuelito me ha dicho miles de veces que hemos sido una familia de lampiños. Entonces, ¿para qué quiere? Ay, me la metí en la nariz. Entonces rápidamente levanté la tapa del basim. Así decimos aquí basim, ¿no? No sé por qué se los digo a ustedes si ustedes son de acá. En mi mente, puta, estoy en Roma. Entonces levanto la tapa del basim. ¿Y qué encuentro? Un hijueputa mojón. Y no es un mojón así chiquito, como de que, ah, qué bonito, vino un conejito a cagar. No, no, no. Un mojón del tamaño del pollo del stripper que le bailó a Lulú. Tenía hasta venas esa mierda. Yo dije, puta madre, esta madre de a huevo, ya está dada de alta en el SAT, de a huevo. O sea, ya pidió sus chingados Infonavit de esta madre. Ya tiene una propiedad 5 minutos de la playa, esa.
No mames, y cuando estoy a punto de soltarle, la mierda se voltea. No, por favor. No me sueltes, ya tengo conciencia. Vamos a llegar a un arreglo entre tú. No voy a llegar a esas madres. Entonces, ni vomitar a gusto me dejó mi pinche hermana. Entonces me encabroné y dije, oh, salí del baño encabronado. Oh, ahora sí va a ver de qué se trata esta puta madre. De pronto mi mamá me grita desde el piso abajo, dile a tu hermanito que baje a cenar. Ah, claro que sí, mamá, no te preocupes. Ahorita le voy a servir un plato de vergazos. Entonces, encabronado, llego a su cuarto, no toco, pateo la puerta. ¡Puf! ¡Óyeme, cabrón! Error. Fue un error. Porque el sujeto estaba sentado en su cama. Díganme ustedes, ¿quién hijo de puta se sienta en su cama? Tenía su frazadita de los Power Rangers ahí y nada más me estaba viendo así. Dice mamá que vayas a cenar. Cerré la puerta, me saqué de pedo. Dije, ¿qué acaba de pasar? Yo sé que acaba de pasar, ese cabrón sabe que acaba de pasar. Yo sé que él sabe que yo sé que qué acaba de pasar. ¿Y si entro otra vez? Ese güey ya me cagó la rasurada, ya me cagó la vomitada. Mínimo yo le puedo cagar un palo. De todos modos, no es como que no le haya visto la verga antes. No nos bañamos juntos con jícara en cubetas. Va, vamos a hacerlo, chingue su madre, vamos a entrar otra vez, vamos a hacerlo, ok. ¡Puf! ¡Óyeme, cabrón! Y el hijo de puta estaba así. Lo único que pude pensar es, ¿por qué tiene una colita de zorro? Lo segundo que pude pensar fue, puta madre, sí se rasuró los huevos. Lo único que le pude decir fue que si quieres quesadilla o sándwich. Muchas gracias, yo soy Juan Amaro. Me pueden seguir en Instagram y en Twitter como @eljuanamaro. Y quiero anunciar, ¿puedo hacer un anuncio? Chigue su madre. Este 23 de febrero, el viernes, voy a estar grabando mi especial. ¡Ey! Una hora de comedia. La primera vez que se va a hacer algo aquí en Mérida, Yucatán. Pueden tener los boletos en mi DM. Vamos a estar en El Borrego grabando por primera vez una hora de especial. Muchísimas gracias a todos ustedes. Los dejo con Lalo Villar. Juan Amaro. Fuerte el aplauso, banda. Vientos, Juanito. ¿Cuántos años ya llevas haciendo comedia, padre? ¿Cuántos qué? Años llevas haciendo comedia. Ah, ya tiene un rato. Nueve. 9 años. 9 años. 9 años cumplí este 7 de febrero a las 8 de la noche. Ah, no es que lo cuente. Madre. Oye, ¿tuviste maestro o cómo sobre cotorro? ¿Cómo llegaste a la comedia? La vida me enseñó a putazos, ¿no? Yo estoy seguro que muchas de esos maestros estuvieron aquí gritándome y tirándome pizza. 100%. No, pero la verdad es que el Cojo ha sido un gran maestro, el ese güey ha sido un gran maestro. Leye también ha sido una gran maestra. Un saludo para Phil May también, que ha sido un gran maestro. No, ha habido como varias voces que me han echado la mano. Y pues nada, las he defraudado a todas y cada una de ellas por igual. Qué bueno que lo dices, güey. Qué bueno que, sí, sí. Qué bueno que eres honesto, sobre todo. Siempre, sí, gracias. Ante todo. Oye, ¿cuántos años tienes?
26. Oye, pero tú tienes descendencia no solamente yuca, ¿no? Sí, yo tengo ascendencia, sí, tengo ascendencia, yo creo que turca y noruega, porque mi verga está rara. ¿Cómo está? Como para la izquierda, ¿no? Entonces chance igual un poco rusa, ¿no? Un poco soviética. Chance venezolana igual. 100% hay algo. ¿Tu verga de Cuba tiene hambre? Ahí. ¿Tiene verga? ¿Tu verga tiene hambre? Tiene hambre mi verga. A veces. Puede ser venezolana, ¿eh? Puede ser. Puede ser venezolana. A veces la envuelvo con papel de baño para que se sienta. El calor. Seguro. Sí, de que me puedes limpiar. Gracias por limpiarme. Que a toda madre. Sí, güey. Sí. Tú tienes ascendencia de varios lados. Entonces. No, la neta no sé de dónde verga soy. Creo que de Mashcanú, güey. Sí, sí. Sí, de ahí es mi familia de Mashcanú. Oye. Sí. ¿Está muy culero ahí? No, claro que no. ¿Está culero Mashcanú? Un poco, la verdad. Es un pueblo. ¿Cómo? Mashcanú. Mashcanú, sí. Mashcanú. Sí. Muy bien, a toda madre. Oye, ¿y qué estudiaste? Estudié comunicación. Desempleado, entonces. Es correcto. Bien. ¿Ya cenaste panucho o algo por el estilo? No. He estado cenando bolitas de queso que no se comieron las mujeres que no se besaron. Sí, y lo que caiga lo agarro. Soy comunicólogo. Tengo hambre. ¿Qué pedo que no se besaron, sí o no? Cada quien puede hacer lo que quiera, ¿no? Pero sí, qué cobardes. Es cierto. No es cierto, porque todos nos besaríamos en un escenario, ¿no? ¿No? A ver, ¿qué pedo, Lalo? Es cierto. Ahí está la chingadera. A ver, ahí te va, Juan, a ver si es cierto que tienes huevos. Yo me beso contigo, pero tú primero le das un beso al esposo, la de Jalisco. Ah, o sea, jodido yo, ¿no? Beso dos cabrones en una noche, ¿no? Bueno. Puta madre, o sea, para besarte a ti tengo que venir, es como Scott Pilgrim, tengo que besar a todos tus ex antes. Bueno, el tío te va a proponer algo, a ver. Es que sí estuvo bien triste, güey. Porque el esposo de Jalisco ya iba bien sobres, güey. A ver, ¿a quién tengo que besar, cámara? Fue el único que se quedó bien triste después de todo el pedo. Sí, ah, verga, yo quería beso con hombres. ¿Dónde está? Levanta la mano el esposo de Jalisco. Ahí está, mira. Sí se ve a la distancia. No, cabrón, mames, wey. Déjalo, güey. No, baja la mano. Ese cabrón me come. 100% tienes pelo en el pecho, ¿verdad? Le acaricio el pelo en el pecho y me besas la verga. ¿Qué te parece, Lalo? ¡Buen deal, ¿no? Sí. ¿Qué pedo? ¡Acariciada de pecho y besada de verga! Sí. Muy bien. Fíjate que no sé, no le veo tanto pelo en los brazos. No sé si sea tenga pelo en el pecho. A ver, quítate la playera. ¡Que se quite la playera! ¿Sí tienes pelo en el pecho o más o menos? Nada, no tiene nada, güey, ¿ya ves? ¿Sí? ¿Tú tienes pelo en el pecho? No. ¿No? No, para nada. Soy yucateco. O sea, el yuca no es... barbón, tiene nada de pelo, nada, en ningún lado. Ya saqué mi teta. Nada tiene en el pelo, ningún yuca. No, ni en el culo, ¿quieres ver? ¿Por qué no? Es cierto, en el camerino, Lalo. Así que chiste. Es cierto. Oye, mi carnal, qué chingón, muchas felicidades. Que no, muchas gracias. En el especial, vayan a verlo. Gracias. Sí, y gracias. Y ahora, pues que se venga el perro cortito. ¡Oh! Muchas gracias. Escuchen a LB. Los mayas inventaron la calificación que merece tu rutina. Juan Amaro, la nueva promesa yucateca, después de los terrenos de inversión. Eres tan poco masculino que Pamela se quiso besar contigo. Es como si Rommel fuera más pacheco. Pareces como si el de parálisis fuera un niño de verdad. Estás peor que dar tu primer beso lésbico en público. No parece que naciste en Mérida, sino en Arizona.
Ni de pedo Jalisco coge con su esposo de misionero. El de parálisis conduce mejor que Lalo Villar. Personas que han vendido su pirish, abro hilo. ¡Que regresen las lesbianas! No eres maya, tu abuela fue violada por un español. Así se ve Tila María sin maquillaje. Nueva sección, haciendo lesbianas a cuatro desconocidas. Bomba, esta noche yo hasta hubiera salido bizco si se hubiera besado Venezuela y Jalisco. Dice Yucatán que mejor digas que eres Carmelita. Tengo ascendencia de varios lados. Es su forma de decir que su mamá era bien puta. Pamela, si entre hoy y mañana te peleas con tu novio, estoy en el Hampton Inn. Atentamente, anónimo, porfa. Güeyes que hicieron match con Lulú en Tinder, abro hilo. Un aplauso para Juan Amaro, escuchen, ALB. Cámara Mérida, reciban con un fuerte aplauso al siguiente comediante, él es Chema Flores. Buenas noches, ¿cómo estamos? Oigan, me presento, soy Chema Flores. Mis amigos me llaman la cucaracha porque no puedo caminar. Qué culeros son, ¿no? Pero ustedes por reírse, culeros. Oigan, fíjense que el otro día yo estaba, pues, ya sabes, ¿no? En estas ondas depresivas, ¿no? Entonces yo dije, voy a decirle a mis amigos que salgamos a comer, ¿no? A platicar. Les dije, oigan, ¿qué onda? ¿Salimos? Ok, nos fuimos. Y yo les estaba contando de que me sentía un poco mal, me sentía un poco, pues, bajoneado, ¿no? Y a poco no, en todos los grupos de amigos siempre hay una persona, por lo general, de tez blanca, güey. Por lo general, también una morra, güey, que quiere resolver todo con métodos esotéricos, ¿a poco no? Aquí, ¿quién cree en esas mamadas? Levante la mano, por favor. No nos vamos a reír tanto, ¿verdad? El caso es de que ella me escuchó y voltea a verme y me dice, yo sé lo que tú necesitas. Y yo, ah, cabrón, ¿qué? Me dice, lo que tú necesitas es un ojo turco. Y yo no me quise ver muy ignorante, ¿no? Y le dije, ¡qué verga! Y me hice un ojo turco. Y yo, ¡ah, claro! ¿Y qué es esa mamada? Le digo. Me dice, el ojo turco es un instrumento, puta de instrumento, ¿no? Que tú te pones. Y esa madre te protege de envidias, te protege de malas vibras, y ya con eso te vas a sentir bien. Y ah, mames, a huevo, ¿y dónde puedo conseguir uno? Y me dice, no te preocupes, y abre su bulto, aquí tengo unos.
Y yo dije, la verga, no vendías también. Oye, es culera, ¿no? Le digo, bueno, está bien, le compro un ojo turco, güey. Me voy a mi casa y me lo pongo. Pero me sigo sintiendo mal, ¿no? Y así como que, esta mamada que me vendieron, la habrá comprado en Miniso, ¿no? Una mamada así, güey. Como que no está jalando, güey. Y le marqué y le dije, muy amablemente le dije, oye, fíjate que te hablo porque esta puta madre que vendiste no sirve, cabrón. Y me dice, ay, ¿por qué? Pues lo estoy usando y me sigo sintiendo mal. Y me dice, no, no, no. Lo que pasa es que te lo vendí, pero escuchen esta mamada. Te lo vendí descargado. Y yo, verga, güey. ¿Cómo le mama a la gente blanca venderte el cargador aparte, no? O sea... Le digo, oye, ¿y cómo lo cargo? Me dice, ah, es que yo cobro la consulta. Yo, vete a la verga, ¿dónde hablé así milagros o qué chingados, no? Le digo, dime, ¿cómo se carga? Y me dice, es fácil, son dos sencillos pasos. Y yo así de... Le digo, no mames, que hay pasos. Me lo hubieras dicho y no te lo compraba, pendeja, güey. Y dice, no, 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 son procedimientos. Y yo, ah. Y yo, ¿y cómo se carga? Y yo, me dice, bueno, tienes que dejarlo una noche, pues, sumergido en un recipiente con sal. Y le digo, no, 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 ahí se te cayó la mentira, pendeja, ¿eh? Yo puse mi celular una noche sumergido en arroz y no jaló esa puta madre, güey. Me dice, tú hazlo, pero no es lo único que tienes que hacer. Bueno, ¿y qué más tengo que hacer? Una vez que lo hayas sumergido en sal, vas a salir una noche de luna llena y le vas a pedir a la luna que te lo cargue. Le digo, no mames, güey, o sea, no sé tú, pero me voy a ver bien pendejo, ¿no? Así de que... Luna. Luna bella. No, 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 la de los videos, no, ¿ok? Por favor, es que regrese mi papá, o sea, güey. La verdad es que yo igual soy un poco mierda, ¿no? Con la gente que hace preguntas pendejas. El otro día me tocó viajar a Guadalajara y estábamos a punto de subir al avión, estábamos documentando nuestras maletas y la señorita que atendía me dice, oye, ¿te puedo hacer una pregunta? Y yo, ah, no mames, güey. Me reconoció, no mames. Le digo, sí, claro, adelante. Y me dice, ¿te puedo hacer una pregunta? La pregunta es, ¿vas a volar con tu silla? Le digo, no, amiga, con el avión, ¿no? O sea... Y ella como que entendió la indirecta, ¿no? Y me dice, perdón, 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 ¿puedo reformular la pregunta? Y yo, bueno, está bien, ya sabía lo que iba, ¿no? Y me dice, lo que te quiero preguntar es que si vas a viajar con tu silla. Y yo le respondí muy amable también, ¿no? Así, pues no, pendeja. Llegando a Guadalajara, ella camino, culera. Lo que pasa es que aquí en Mérida, con el calor, güey, ¿no? Voy a estar sudando todo el tiempo. Cambio en Guadalajara, estamos a otra altura, güey. Y ahí mi columna se endereza, ya es más fácil, ¿no? Yo soy Chema Flores, muchas gracias. ¡Chema Flores! Pásale acá, mi carnal. Ven, mira. Siéntate, vas. Ande, perros, órale. ¡Tomen eso! ¡Órale! ¡Ay, vi, valí verga! ¡Chingó a su madre! ¡Ya valió verga! ¡Valió verga, banda! ¡Producción, ayúdale!
alguien que sepa componer bicicletas. ¿Y ahora cómo me voy a ir, güey? Pues en avión, pendejo. Chema, te rifaste muy cabrón, güey. Gracias. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo rutina? Ya voy a cumplir 7 años. Ay, a huevo, ¿eh? Oye, ¿estudiaste? Claro. ¿Qué estudiaste, mi padre? Estudié ingeniería biomédica. Ah. Ay, puto. Y ya me desmadraste mi invento, cabrón. Sí. ¿Hubieras estudiado ingeniería industrial, mamón? Si sabías que ibas a ocupar esta madre, güey. Piche. Mecánica, un pedo, güey, no sé. Oye, ¿y dónde estudiaste? ¿En qué universidad? En el Tecnológico de Mérida. Ahí sí, sí les chido. ¿Alcanzó para entrar o qué pedo? Ah, ¿es de paga? No, 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 al contrario. Pero puro jodido, eso, jodidos. A huevo, puro jodido, dices. ¿Y en qué colonia estabas tú, vivías? Por la Alemán. Por Alemán. ¿Por qué no quieres ir tu colonia, mamón? ¿Cómo? ¿Por qué no quieres ir tu colonia? ¿Qué tiene de malo? No, porque es que está ahí, es la Felipe Carrillo Puerto, está al lado del Alemán. Ah, ves, qué bonito, güey, así. Oye, ¿cuántas novias has tenido, mi Chema? Una. Te la presento. A ver. Puede. Sí está suavecita, ¿sí? Mamón, ¿eh? ¿Sí la cuidas? Sí, 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 la cuido, la saco a pasear a veces. ¿Y qué tal? ¿Hace buenas chambas? Chuta, sí. ¿Préstala, no, o qué? Claro, vamos a ver. La lleva a todos lados, es a toda madre. ¿Qué le compraste este 14 de febrero? ¿Qué le Otra silla, pero ya valió verga, ¿no? O sea... Pues que compra chidas, mamón, no mames. Oye, pues qué chido, Chema. Gracias. Te rifaste. Gracias. La gente te amó. Ahora es momento de darte en tu madre. Momento, estamos es exclusivos. Momente. Es il momento. De que venga el cojo feliz. Eso, pelea de inválidos, sí. Chema, estás más pendejo que romperle su silla a un discapacitado. Nunca vi unos tenis Nike tan desperdiciados. Tú sí ten cuidado de no ir a la villa. ¿Cuántos discapacitados que no tienen serie en Netflix se van a subir hoy? Estás tan mal hecho que pareces el Tren Maya. ¿Ves? Así se agarra el micrófono, pinche parálisis. Es como si el cojo hubiera nacido cuatromecino. Todo mundo se muda a Mérida, hasta el amigo de Malcolm en del medio. Pareces un mal corte de pelo porque traes todas culeras las patillas. Oye, chaparro, él está bajito porque está sentado. ¿Cuál es tu excusa? De haber sabido, no le dono al Teletón. Estás más desviado que Pamela. La primera comediante y este tenían buenas llantas. Me gustó tu rutina, aunque sentí que ibas corriendo. Pongan a Pamela en sal para que se le quite lo mojada. Tío.
¡Qué cagado que Lalo Villar no conduce bien ni las sillas de ruedas! Personas que parece que se cayeron de las escaleras, abro hilo. Personas a las que agarró a centones Lulú, abro hilo. Me gustaba más cuando cantabas la carcachita con Pedro Fernández. Agradece que en estos tiempos ya no te ofrecemos de sacrificio a Kukulcán. Chema, ya lo haces muy bien. Un día aviéntate a hacerlo sin rueditas. Un aplauso para Chema Flores. Y para toda la mesa de la logia. Lalo Villar, ese güey. Y el Chaparro Salazar. Perdón, se me fue ahí otra vez. ¡Se mamaron, Mérida! ¡Se mamaron! Gran Pur de Patos, gran Pur de Patos, muy agradecidos. Siempre, siempre venimos a Mérida porque nos llenan de amor, de cochinita. Sí, de regalos. De regalos. Y de sueños lesboeróticos. Muchísimas gracias por lo que nos obsequiaron. Ahí, ¿qué es eso? ¿Qué es? Una anforita. Mía. Ah, una anforita, anforota, pinche ya, señor. Ya estás bien pedo, ya cabrón. Ya estás bien pedo, ¿eh? Te sacamos cargando. Te sacamos como al otro güey. Oigan, gente, de verdad, es un gusto siempre volver a Mérida. Siempre nos tratan increíble, siempre nos llenan de cariño. Han estado aquí desde la película del tío Robert, desde varias veces que hemos estado viniendo. De verdad, no nos queda más que agradecer. Tío. Una verga, dice. No, muchísimas, muchísimas gracias. Y vamos a despedirnos. Hoy vamos a modificar. Hoy vamos a modificar en lugar de decir que Dios que te bendiga, que Kukulcán te bendiga. ¿Les parece? Ok, a la de tres. Una, dos, tres. Kukulcán te bendiga. Muchísimas gracias, Mérida. Nos vemos pronto.